Sí, sí, señores, yo soy Sarmiento. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año el cuadro pita salió campeón. Sí, 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 señores, yo soy Sarmiento. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año el cuadro pita salió campeón. Así es, opa. Felicitaciones al Atlético Huila y de esa manera felices y aún celebrando. Sí, sí. Toda la familia Sarmiento, el título del Atlético Huila. ¿Pero por qué tanta felicidad? Porque ese título también se consiguió gracias al aporte de cuatro niñas nacidas aquí en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Hombre, esta escuela es la pionera, la real pionera del fútbol femenino en nuestro país. Ah, sí, otras niñas jugaban al fútbol, pero aquí fue donde se formó una verdadera escuela para darle categoría al fútbol femenino. Si yo no estoy mal, es el primer título entre hombres y mujeres que consigue el Atlético Huila. Así es el primer título profesional en la historia del Atlético Huila. Felicitaciones a esas niñas, felicitaciones a usted, doctora María Clara Naranjo, porque esa idea que le surgió hace más o menos 17 años, pues aquí está rindiendo sus frutos. Por ahí quizás alguien cuando la escuchó por primera vez, yo quiero un programa exclusivo para niñas, no la comprendieron. Uh-huh. No la comprendieron. Pues, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Mire que el futuro del fútbol colombiano se basa ahora en la base de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Así que felicitaciones a la Fundación Sarmiento Palau. Felicitaciones a Carmencita Rodallega. ¡Hola, pibe! ¡Felicitaciones! Darnel Quintero. Oh, es hermosísima y jugadora espectacular. Nelly Joana Córdoba. Nelly, por Dios, ¿qué podemos decir? Y Yorelin Carabalí. Y un abrazo, Yorelin, para adelante. Así es, vas a levantarte con muchísima más fuerza. Veamos entonces lo que aconteció en esta gran final frente a Atlético Nacional. Atlético Huila ratificó ser el mejor equipo de principio a fin. Sí, 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 señores, yo soy Sarmiento. Sí, sí, señores, de corazón. Porque este año el cuadro pita salió campeón. Atlético Huila ratificó ante Atlético Nacional su buena campaña, levantando la copa como premio al trabajo planificado, al esfuerzo y a la convicción de sus dirigentes en el proyecto del fútbol femenino. Después de vencer 2-1 a las paisas en Neiva. Minuto 10, otro pelotazo al vacío, va otra vez Yailis Oliveros, llega al fondo, aquí se va a producir el gol. Excelente la definición de Ingrid Vidal. Minuto 10, parte inicial del partido, se iguala la serie, el festejo en la tribuna, la alegría de los huilenses y en particular de las huilenses. Partido de golazos, los tres han sido golazos. Golazo el de Ingrid Vidal, que ya se fue del partido. Golazo el de Lady Andrade. Y ahora la Argentina, Vallejos, después del pelotazo de su compatriota y un error defensivo,
casa con pierna derecha, un esférico de primera a la salida de la portera Karen Hipólito, lo coloca en el fondo de la red. El resultado global 2-2 obligó a los lanzamientos desde el punto penal, concluyendo con un 3-0 que tuvo a Carmen Rodallega como protagonista al convertir el primer cobro desde los 11 metros. Una responsabilidad que solo podría asumir una jugadora con la experiencia, el talento y carácter de Carmen. Esta definición de Rodallega, más la categoría de la arquera Daniela Solera, al detener dos ejecuciones verdolagas, fueron definitivas en el camino hacia la consecución del título. Sí, convertidamente, Huila será campeón, campeón, campeón del Huila, campeón del Huila. Campeón Atlético Huila, redondeando la estupenda campaña, aquí, desde el lanzamiento de los, desde el punto penal, es campeón el conjunto huilense de la segunda Copa Águila Femenina en nuestro país. Además de Carmen, otras jugadoras formadas en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, Darnelly Quintero, Nelly Joana Córdoba y Jorelyn Carabalí lograron hacer parte de este hecho histórico, quienes por primera vez celebran un título profesional en el fútbol de máxima categoría, consiguiendo algo que los hombres que han defendido esa camiseta por años no han podido alcanzar. Carmen, Darnelly, Jorelyn y Nelly Joana son la representación de un proceso de formación exclusivo para mujeres que tomó forma en la escuela hace 17 años por iniciativa de la doctora María Clara Naranjo, quien siempre ha creído en el talento de las niñas que sueñan con construir a través del fútbol su proyecto de vida. ¡Felicitaciones, campeonas! Que mire todo el proceso que llevamos. Sabemos en el momento en que lo hizo fue un poco difícil, pero vea, las cosas a su tiempo dan frutos y mil gracias y por parte de mis compañeras también agradecerle, porque por ti hoy estamos y somos lo que somos ahora. Felicitaciones entonces a todos aquellos que han podido aportar su granito de arena para que la Liga Colombiana Femenina de Fútbol pueda entonces decir ahora que tiene un nuevo campeón. Muy bien a la Fundación y muy bien a todos los que han trabajado para que la Liga sea cada vez más fuerte. ¿Qué estás besando, Ricardo? Ah, no, me entró una platica ahí suave. Ah, felicitaciones, sí, me alegra rico, mucho, sí. Porque cuando uno hace las cosas bien, pues merece una remuneración, no, Ricardo. No, mira un torcidito que hice. ¿Cómo pero así? Una vueltica, pero ¿una me vueltica? Fue bien con esa vueltica, mira. Me gané una luquita que no estaba metida en el paquete. Una luquita linda. ¡Ay, qué bello! Venga, ¿cómo así? Venga, un segundito. ¿Recuerda las palabras del Papa Francisco? ¿Cuál? ¿Qué dijo el hombre? Que el diablo entra por el bolsillo. ¿Te acuerdas? Bueno, él dijo que por el derecho. No. Ah, ¿por qué bolsillo? Hace unos días, precisamente, ¿sí? Otra de las grandes preguntas fregonas de la doctora María Clara Naranjo. Y es, bueno, si el diablo entra por el bolsillo, entonces nosotros seríamos capaces de vivir sin dinero. Ricardo, esa respuesta. Recuerda, pásame por favor esos papeles. Vivi, porque pero... pásame solamente un momentito los papeles. Es una cosita. Yo sé. El tema es el valor que le das a esto. Sí. El tema es que canjees tus valores y tus principios para conseguir esto. Al final este no es el diablo. El diablo está en ti, ¿correcto? Eres quien lo reprende, quien acepta que llegue a tu vida o no llegue. Cuando optas por ese dinero fácil, señor Ricardo, le estás permitiendo que ingrese el diablo a tu vida. Por eso hicimos ese cuestionamiento. Ahora te lo doy, señor. ¿Sería usted capaz de vivir sin dinero? Ese es el planteamiento de la señora María Clara Naranjo, de nuevo, con sus preguntas fregonas. ¡Ey, ey! Esa plata es mala vida, señor. Vamos a donarla.
a donarla. La evolución de la humanidad ha traído consigo un establecimiento del dinero como factor determinante del intercambio comercial y facilitador de la instauración del poder por medio de personas, empresas o territorios con mayor cantidad de riqueza, entendiendo por riqueza lo estrictamente material y mundano, transgrediendo los verdaderos valores. O sea, esto para mí es esclavitud, ¿sí o qué? Porque esto lo crean de la nada y esto no tiene ningún valor, parce. Eso es un papel. Y por esto ponen a la gente a trabajar en lo que ellos quieren. O sea, es como, ah, mira, una gente ya está libre. No, digámosle que van a empezar a intercambiar sus servicios con esos papeles que nosotros imprimimos. Y claro, para que ellos tengan esos papeles, pues tienen que trabajar para nosotros. Eso es lo que nos hemos creído y hemos caído ahí. Y hacer esto, a trabajar por esto, que esto no es nada, pana. Esto es un papel. En cambio, si vos me traes, por ejemplo, una sidrapapa, esto, contra esto, ya, esto es un papel, ya, se da el papel nuevo. Este papel no es nada. Eso es algodón y lino. Esto sí tiene un valor, parce, intrínseco, porque esto es alimento. Esto es una estafa. Esto es por lo que la gente se mata hoy en día. Es una estafa que se va a quemar, mire. Esto no es nada. Por eso, ante la aparente supremacía del dinero, cabe traer a colación la frase esgrimida por el Papa Francisco, quien señaló que el diablo entra por el bolsillo. Lo que quiso decir, pienso yo, Francisco, fue que la espiritualidad se mide por la manera como tú manejas tus presupuestos y tus ingresos. El que tiene bienes de este mundo, dice San Juan, ve a alguien con necesidad y cierra su corazón hacia él, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Pues lo único que yo digo es que la iglesia es la que menos deberá hablar de otra cosa diferente al dinero, porque es la más rica, es la empresa más rica del mundo, es de las empresas más ricas del mundo. Y todas las cosas son pomposas, son de oro, todo lo que pone el Papa yo me imagino cuánto vale. Él de pronto tiene otra filosofía, pero la iglesia no lo va a dejar cambiar. Las propiedades que tiene no las van a vender para dárselas a los pobres, como la gente puede pensar. Por ejemplo, nuestros gobiernos en América Latina, todos están inmersos en corrupción, a pesar de que hay corrupción moral, ética, sexual. De la corrupción que más se habla es de la del dinero, o de Brecht. Entonces, sí tiene algo de cierto. Que tenga la autoridad fulano o perano para decir que la tentación entra por el bolsillo, está por verse, pero que eso es una verdad, lo es totalmente. Y ante la complejidad de un tema de esta magnitud, nace una pregunta. ¿Podríamos vivir en este mundo si no existiera el dinero? ¿Sin dinero? No, jamás. Jamás. Indiscutiblemente vivir de la naturaleza, porque la naturaleza nos provee a nosotros todo lo que necesita un ser humano para poder vivir. Y entonces lo que pasa es que nosotros nos adaptamos a vivir en el medio en el que estamos. Pero si nos pusieran en un medio extremo, tengan seguro que viviríamos sin dinero. Y nos adaptaríamos a vivir sin dinero, indiscutiblemente. Lo que sí es cierto es que ya todo gira en torno al dinero, nos hemos metalizado mucho, nadie hace las cosas por pasión, o muy poca gente realmente lo hace así. Entonces ya se perdió mucho el sentido, pues, romántico de la vida, pero desafortunadamente estamos en un mundo en el que tenemos que acudir al dinero y si no lo producimos, pues la vamos a pasar mal. Sí se puede vivir sin el dinero, sí, y sería el paraíso. Eso se va a llamar, en la Biblia se habla de eso. Esto es lo que se llama el milenio. ¿Quién debe reinar? Jesús vendrá a reinar, todo mundo lo dice en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. Yo estoy pensando que lo primero que Jesús hace para reinar es quitar el dinero y con eso quita el 90% de los problemas. Y en ese orden de ideas, el tema va mucho más allá de los puñados de billetes. Es aquí donde el corazón del ser humano se roba el protagonismo. Creo que nuestra sociedad se ve afectada no por el dinero, sino por la educación. Yo creo que la educación desde nuestras bases, desde nuestra casa, tiene que ser más fuertes, tiene que ser más sólidas, y yo creo que el problema no es el dinero, es social, parte de nuestra base, de ese núcleo familiar que no lo tenemos fortalecido. El problema no está en las riquezas, el problema es que yo tenga mi corazón en ellas. Si no es el dinero, va a ser otra cosa.
le vamos a echar la culpa entonces a las mujeres, le vamos a echar la culpa entonces al trabajo, le vamos a echar la culpa al sol, al agua, a cualquier cosa le vamos a echar la culpa y el problema no es lo que está externo, el problema es cómo estamos formados y cómo aceptamos todo lo que viene de afuera. ¿Pero migrar hacia una cultura menos material sí es posible? ¿O estamos condenados a que el rigor del signo pesos, dólar o euro sea el encargado de regir las voluntades? De los occidentales puede que sí, pero en los orientales no. Conocemos los esquimales, cómo viven los en la India, que son felices y viven prácticamente con muy poco. Y viene la parte comercial y somos producto del consumo. Y eso también hace que el ser humano no se ubique dentro de lo que estamos hablando. Hay un mensaje actualmente que ha hecho escuela en las iglesias cristianas, es el mensaje y el evangelio de la prosperidad. Un error total. ¿Por qué? Porque es que dentro del paquete llamado salvación está tu provisión. Entonces hay una teología mucho más hermosa, la teología de lo suficiente, la teología de lo necesario, la teología paulina del contentamiento, sé tener abundancia y sé tener escasez, con todo estoy completamente feliz. Entonces todo lo puedo en Cristo, Él me da fortaleza. Yo pienso que bien haríamos los pastores de regresar al mensaje de la salvación que incluye la provisión. Buscad primeramente a Dios, su mensaje y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Como quien dice, lo demás es lo de menos. De tal forma que el dinero sí puede ser un camino hacia la redención. El problema no es tener dinero, es más, ojalá y todo mundo fuera próspero, pero no cierre su corazón al necesitado cuando tenga dinero. Es más, si Dios te bendice con dinero, créame lo que le voy a decir, te está dando la oportunidad de que seas parte de la solución al entregar al necesitado. Porque Dios me dio la responsabilidad de darme para compartir, no de darme para yo guardármelo en los bolsillos o en la bóveda de un banco y hacer más y más plata. Dios dijo que somos todos iguales. En este orden de ideas, podríamos concluir que el dinero no es malo, pero sí el amor egoísta y enceguecedor por él, capaz de llevarnos a realizar cosas impensadas y hasta atroces en detrimento de nuestros semejantes, olvidándonos que la verdadera riqueza y la prosperidad consiste en esa fuerza capaz de comprarlo todo, el amor. Observe cuando un niño nace, tiene sus manitos en forma de puño cerrado, como queriéndose coger todo. Y mire un cadáver adulto en su ataúd cuando muere, tiene las manos abiertas porque no se llevó nada. Entonces dicen los sabios que un niño cuando nace quiere cogerlo todo y cuando muere no te has llevado nada. ¿Sabe que hay esta chica? ¿Te acuerdas de Zuli? Sí. Sigue creciendo, Vivi. Sigue creciendo. Se va para un mundial. Sí. Eso es un ejemplo. En estos días, diferentes medios de comunicación registraron todo lo que esta niña, a través del deporte, del tenis, pero con su inconveniente que otros los llevaría a pensar que no hay nada más en la vida, correcto, ha crecido y ha dado un ejemplo de vida. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau, esta niña tiene su entrenador particular, ha logrado foguearse en diferentes torneos a nivel internacional, a nivel nacional igualmente. Hoy Zuli está disfrutando de su primer campeonato mundial con muy buenos resultados. Así reseñaron los medios de comunicación el avance y el logro de esta tenista colombiana apoyada también por la Fundación Sarmiento Palau. Zuli Rodríguez se encuentra cumpliendo en estos momentos dos sueños a la vez, el de participar por primera ocasión en una Copa Mundo de tenis en silla de ruedas y el de competir en territorio europeo, pues el mundial se realiza en Holanda, noticia que fue reseñada por los medios de comunicación antes de su viaje. Solamente van los 16 mejores países, pues que nos dieran una invitación es genial. A mí cuando me dijeron, yo lloré y grité de la emoción, la verdad no lo esperaba.
Zuli, quien consiguió sus dos primeros títulos tanto en dobles como en individual, en las recientes paradas sudamericanas de Ecuador y Perú, es deportista apoyada por la Fundación Sarmiento Palau. Gracias a la ITF nos regaló los tiquetes y era algo pues muy importante, y a la doctora María Clara y a la fundación que me van a dar el resto. Y cumpliendo con su objetivo social, la Fundación Sarmiento Palau también le otorgó a la deportista una beca universitaria que disfrutará estudiando comunicación social. Es otro de mis grandes sueños en la Universidad Autónoma de Occidente con la ayuda de Dios. O sea, mi papá desde chiquita me enseñó que uno venía a este mundo a servir, entonces la comunicación social, o sea, quiero usarla para eso. ¿Qué están haciendo nuestros deportistas? Los que se formaron aquí en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Brillando por todos lados, tenlo por seguro. Conozcamos entonces el recorrido deportivo, la actualidad de esos grandes deportistas que hoy dejan en alto el sello Sarmiento. Luisa Montaño, Jackie Vanessa Ospina, Daniela Gómez y Stephanie Pineda retornaron a trabajos con la escuela que las formó, la Sarmiento Lora, después de su primera experiencia como jugadoras profesionales en el Cúcuta Deportivo, equipo donde alcanzaron un rendimiento que ahora les permite ser solicitadas por otros clubes de la Liga Femenina. El defensa central Michael Manzano es otro de los jugadores que gracias a su formación en la Sarmiento Lora encontró una oportunidad en el fútbol profesional colombiano. Deportes Quindío es un nuevo equipo. Esta semana se conocerá el futuro de Francisco Chaverra y Jaidiber Hurtado, los dos jugadores que retornaron a Colombia luego de un periodo de prueba en España. Además de las propuestas de Villarreal y Valladolid, ambos futbolistas tienen ofertas de grandes equipos del balompié colombiano. Y recuerda que tú también puedes tener el sello Sarmiento. Llama al 886-2500 extensión 3 para recibir información sobre el proceso de inscripción. La Sarmiento Lora ofrece dos jornadas, mañana y tarde, para niños, niñas y jóvenes entre los 4 y 17 años de edad, en nuestras sedes de Cali y Tuluá. Inscríbete y haz parte de la mejor escuela formativa del país. Y continuamos con las buenas informaciones que produce la Fundación Sarmiento Palau y la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. ¿Sabe que cuando uno hace bien las cosas, se vuelve referente? Claro. ¿Se vuelve ejemplo? Claro. Esta escuela es ejemplo de cómo se trabaja en la parte futbolística, pero también en la parte humana. Al punto, Vivi, de que hay universidades donde uno llega y le preguntan, ¿usted trabaja con la Sarmiento? Sí, yo soy el presentador del programa. ¿Cómo hacemos para ir a ver cómo trabajan ellos? Así es. Así está la cuestión ahora. Y en ese momento muchos de los estudiantes de las diferentes universidades a nivel nacional quisieran conocer la metodología que se implementa aquí en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Un ejemplo de ellos, la Universidad Autónoma del Cauca. Estos muchachos que quieren ser también profesores en un futuro, formar grandes futbolistas, grandes personas, tienen como referencia el trabajo que aquí se implementa. Por eso nos visitaron, claro, no uno, no dos, no, muchos estudiantes, porque quieren conocer la metodología Sarmiento, poderla aplicar allá y también sacar grandes jugadores. Es que te doy un dato, uno entrevista a profesionales, jugadores y sobre todo profesores, y todos han empezado prácticamente su trabajo profesional en la Escuela Carlos Sarmiento. Uh-huh. Veamos entonces, ¿qué se llevaron esos chicos que nos visitaron aquí en la sede de Pan de Azúcar? La sede deportiva de Pan de Azúcar recibió la ilustre visita de los estudiantes del programa de entrenamiento deportivo de la Universidad Autónoma del Cauca, quienes vivieron una jornada pedagógica inolvidable. Estamos en el tercer semestre, estamos viendo didáctica del fútbol, entonces decidimos con la ayuda del profesor venir a visitar esta escuela, ya que es, pues, es icono en la enseñanza y el aprendizaje del fútbol. Entonces pues decidimos venir a ver, obviamente es un nivel muy superior, entonces decidimos saber cuáles son los métodos y medios de enseñanza y aprendizaje del fútbol que utilizan acá. Obviamente tenemos el conocimiento de que son expertos en sacar grandes futbolistas y grandes promesas, de que son muy profesionales en lo que hacen, y eso es lo que nos ha hecho que vengamos hoy a visitarlos acá. Tratamos de que los muchachos vivencien un poco esa parte de la práctica en un campo donde de pronto el acceso en la ciudad de Popayán no lo tenemos tan claro, ya que las escuelas y clubes que hay allá pues no tienen de pronto las dimensiones que pueden tener
como la Escuela Sarmiento Lora, tanto en experiencias administrativas como en la parte deportiva. Una vez en las instalaciones de la escuela, los alumnos fueron divididos en grupos para analizar el trabajo de las distintas categorías élites y formativas. Buenas tardes, es muy grato para nosotros como Escuela de Formación recibir esta visita, estamos a la disposición de ustedes y en lo que nosotros podamos servirle con mucho gusto. Voy a explicarle a ellos la forma técnica cuando te encontramos con una barrera rígida o cuando tenemos una barrera flexible. Ellos colocan la válvula, tendencia hacia abajo, y el pie de apoyo va ubicado a unos 3-4 dedos del balón y tiran su cuerpo atrás, el que va a chutar de primera, ¿ya? Cuando se va a golpear de primera, cuando no, pues es corrido y van a ver ahora los movimientos, ¿está claro? Este es un club donde uno ve reflejado la parte humana, sí, y el desarrollo que tienen todos los profesores a través de un objetivo, que es formar hombres. Entonces, agradecerle desde la Corporación Autónoma del Cauca, donde nosotros también hacemos un proceso de formación a los nuevos entrenadores que va a tener la sociedad, es agradecerles y pues ojalá estemos otra vez por acá en esta sede, que además de que pues nos recibieron muy bien, está muy bonita. Porque además de los conocimientos tácticos y estratégicos, el entrenador también debe conocer de manejo de grupo y cómo sacar lo mejor de cada deportista. De esta visita me llevo grandes cosas. Primero que todo, la calidad humana que encuentro en los entrenadores. Me pareció parte fundamental porque de verdad eso es prioritario en un entrenador. De igual forma, no solamente ellos están reflejando el trabajo de técnica o de táctica, sino que también tienen reflejado a ese ser, a esa persona, a través de los valores que ellos pueden impartir, que pueden mostrar y que obviamente dentro del campo pues los desarrollan. Mi nombre es Alejandro Patiño, soy el formador de arqueros de aquí de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. En estos momentos estamos en una sección de entrenamiento con los chicos de academia, ¿ya? Donde estamos haciendo énfasis en despegues, ¿ya? Estamos haciendo énfasis en salidas aéreas, estamos haciendo énfasis en posicionamiento y sobre todo un poquitico de coordinación en el momento del salto. ¿Qué está sucediendo con Vega? En el momento de saltar está colocando su pierna fuerte o su pierna de impulso, está haciendo la pierna derecha. Lo ideal es que si yo estoy perfilado de esta manera, mi pierna de impulso tiene que ser la pierna contraria. Eso, vamos a hacerlo otra vez a ver cómo nos va. Lo que estamos haciendo es una caída lateral. Ya. Toca palo perfilado. Y aquí una salida aérea. Donde ahí ya saltó bien. La pregunta sería, ¿a la niña la trabajo igual? ¿No le hago el trabajo normal? ¿Le bajo más la cinta? O sea, ¿tiene las mismas capacidades? ¿No las tiene? ¿Qué hacemos con ella? Aquí en Sarmiento la trabajamos igual. Listo, vamos a mirarla a ver ella qué tal lo hace a comparación de los hombres. Dale. Bien, toca. Arriba. Bien, dale, toco. Y despego. Es una niña de 11 años, va a cumplir apenas 12. Me imagino que con un futuro inmenso. Chacho, gracias por venir. Gracias por venir. Y la Escuela Sarmiento Lora siempre tiene sus puertas abiertas a quienes deseen conocer más de cerca su proceso de formación integral. Tienen un modelo plasmado que es un juego siempre con la pelota. Trabajan direccionando el proceso a partir de los ejercicios que plantean, todo dimensionado con la pelota. Y creo que ese modelo pues, es el que de pronto retribuye a que los jugadores del Club Sarmiento Lora o de la Escuela Sarmiento Lora pues, tengan digamos, unas dimensiones mucho más grandes de pronto de otras escuelas que manejan otros modelos de juego o métodos de entrenamiento como tal. Fue un trabajo muy grupal. Vimos que la experiencia que nos llevamos es recíproca porque es un trabajo en equipo. Ya el trabajo individual es en cuanto a valores. Entonces es una expectativa muy confortable para nuestra carrera, ¿no? Y para nuestros futuros entrenadores que aquí estamos presentes, esto nos hace como un llamado de atención a que hay que ser idóneos y estarnos preparando constantemente.
Este tipo de cosas son las que nos hacen sentir orgullosos del sello Sarmiento, pues son la muestra de que la escuela cada vez se posiciona como la mejor institución formativa del país. Excelente, de verdad. El Valle del Cauca se caracteriza por eso, por la tenacidad de su gente, por el arraigo, por el sentido de pertenencia. Y eso hace que se vea reflejado en ustedes. Felicitaciones. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Pregunta fregona. Uy. ¿Otra de María Clara Arango? No. Esta no la mandó a hacer la doctora María Clara Arango. Ah, entonces no es tan fregona. Esta debe ser más sencilla. Porque las fregonas, vea cómo sí, me tienen, vea. Calvito. Pregunta. A ver. ¿Quién es más reconocido en Colombia? ¿Juanse de la Bosquis o Esteban García, que va a ir al Mundial a salir en el partido inaugural? No, Esteban García. Sin duda, Esteban García ha sido un fenómeno para nuestra ciudad, para los medios de comunicación, para nosotros. Porque Esteban es un niño que nunca se imaginó tener el privilegio de saltar a la cancha en el partido inaugural frente a Rusia, contando con el apoyo de todos nosotros. Cuando todos se unen, cuando unimos fuerzas, cuando trabajamos en procura de lograr algo, pues se disfruta muchísimo más. Que se vio cómo estuvimos así, vea. De acuerdo, entonces Esteban García es un niño que ya pasa por las calles y la gente, uy, ahí va Esteban, lo pudimos ver en la nota anterior, porque la gente sabe que Esteban García será nuestro representante en Colombia en el Campeonato Mundial. Y no solamente las vallas, los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, la prensa, las redes sociales, no se cansan de hablar de una historia hermosa de Esteban García. Además va a salir cogido de la mano con uno de los jugadores en el partido inaugural. Es el único que tiene boleta en primera línea. ¿Cuál es primera línea? Sí. Pisando el gramado del estadio de Moscú. Así es. Veamos entonces cómo han reseñado los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación, ese fenómeno llamado Esteban García. Desde el pasado 30 de abril, cuando se conoció el resultado de las votaciones que eligieron a Esteban García como el representante de los niños colombianos en el partido inaugural del Mundial de Rusia. Fueron 7 días de votaciones. El concurso organizado por McDonald's y Caracol Radio acaba de concluir. Primer puesto para Esteban García. El reconocimiento por parte de los diferentes medios de comunicación no ha parado, pues semana tras semana ha sido requerido por una cámara o un micrófono para ser distinguido por esta enorme oportunidad que le brindaron la vida y el apoyo de todos los vallecaucanos. Primero fue Caracol Radio con su aliado McDonald's, organizadores del concurso Dale la Mano, mediante el cual fue escogido el representante de Colombia. Cuando abriste esa puerta, ¿qué pensaste? Mucha felicidad porque ya lo hicieron oficial. De parte de McDonald's Colombia, queremos felicitar a Esteban porque el sueño de él inspiró a muchísimas personas. Le digo muchas gracias por el voto. Posteriormente, el diario El País, el más importante del suroccidente colombiano, reseñó ampliamente el triunfo de Esteban, tanto en su página online, con un video. Estoy muy feliz, nunca me había pasado esto, por eso estoy demasiado alegre. Aparte de que es un sello Sarmiento, es un vallecaucano, ¿listo? Y nosotros para ese tipo de cosas los vallecaucanos somos los número uno para apoyarnos entre sí. A mí me gusta a James y a Falcao. Yo quiero ser como las grandes estrellas, como Messi, como James, como ellos, para sacar a mis papás adelante. Como en su edición impresa,
con una extensa nota. E igual relevancia le dio a la noticia el periódico Cubo, el más leído en Cali. Por su parte, los noticieros regionales con mayor sintonía en Colombia, a través de Telepacífico, también destacaron esta maravillosa noticia para el Valle del Cauca. Esteban García Perdomo es un niño de 9 años quien desde muy pequeño ha tenido la pasión por el fútbol y siempre busca una pelota para su felicidad. Con la ayuda de sus padres, entrenadores, la escuela Carlos Sarmiento Lora y muchas personas que votaron por él, se ganó un concurso denominado Dale la mano a su sueño, que lo llevará a Rusia para acompañar a un jugador en el partido inaugural entre la selección anfitriona y Arabia Saudita. Cabe anotar que los programas deportivos radiales de la comarca siempre acompañaron a Esteban en su gesta, destacando el hecho en múltiples emisiones, así como los equipos profesionales Deportivo Cali y América, que en sus respectivas redes sociales anunciaron la escogencia de Esteban García como un triunfo de todos los vallecaucanos. Lo más reciente fue la imponente valla que instaló McDonald's en una de las principales vías de Cali, anunciando que Esteban también será Colombia en Rusia. ¡Qué bien! ¡Qué sueño! ¡Qué locura la de Esteban García! Ya quisiéramos nosotros tener toda esa difusión a través de los medios de comunicación que ha tenido este chico, este fenómeno de la ciudad de Esteban García. Vivi, ¿qué pasó? ¿Me puedo ir? ¿Cómo así? No hemos terminado el programa. Vivi, en unos minutos comienza el partido de la Sub-17 de la Sarmiento, por Dios. Y hay un chico, Felipe Mosquera, Vivi. Aparte juega sabroso. Sí. Coge la pelota para los tiros libres y lo acomoda, ¿no? Es una Guigo de sus grandes condiciones. Guigo Mafla la ponía. Sí. Y se paraba así. O sea, mire se lo que giraba. Hacía. Dos pasos acá. Sí. No se ponía de frente al balón. Este hombre tiene una pega parecida a la de Guigo Mafla. Es rápido, es potente, es pase gol, juega como extremo en la actualidad. Lo hizo en la temporada anterior, en la anterior categoría, como delantero y goleador. Es uno de los grandes baluartes que tiene esta categoría sub-17. ¿Lo quieres ver? Pues dentro de poco aquí en las canchas de Pan de Azúcar jugará la escuela de fútbol Sarmiento Lora, la sub-17 contra Generaciones Palmiranas. Y ahí estará ¿quién? Pipe Mosquera. Conozcamos su historia. ¿Desde cuándo llegó acá a la escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora? Conózcanlo ahora porque muy pronto será figura. Discúlpame, pero me voy a ver el piquete. Ya vemos. Ricky, veamos el informe. Pipe Mosquera es otro de los referentes de la actual categoría sub-17 de la Sarmiento Lora, gracias a su condición técnica, versatilidad y olfato goleador, talento innato que lo hace además polifuncional. Nací el 5 de junio del 2002 en Cali. Yo llegué hace 9 años, el equipo de mi barrio, jugamos un partido contra la escuela, pues al profesor Silva, que era el profesor entonces de la categoría, le gustó cómo jugaba, que tenía el talento para estar aquí. Yo llegué a la escuela como delantero. Hábil, técnico, una inteligencia de juego muy, pero muy sorprendente. Y cuando se equivoca es el primero que lo saca uno aparte como técnico y le pregunta, profe, ¿por qué crees que me pasó esto? ¿Por qué estoy así? ¿Qué viste que no te haya agradado tal cosa? Encontrar esas personas que tengan esa capacidad de autocrítica, que es bastante compleja, difícil, y más en las edades que él está. Pues nadie de mi familia jugó al fútbol, pues mis padres me vieron que tenía talento, me apoyaron. Tengo cuatro hermanos, dos viven conmigo y son mayores. Vivo con mi papá y mi mamá. Mis padres esperan verme en el fútbol profesional, que dicen que no desaproveche el talento que Dios me dio, y con el entreno fuerte y dedicación llegaré. Y una de las virtudes con las que Felipe Mosquera marca diferencia es con su gran pegada en pelota quieta. Pues tengo un buen remate con mi pierna izquierda y uno de mis fuertes es la pelota quieta y los tiros libres. Son más de como 46 de tiros libres. Y esa cifra de goles de tiro libre se incrementa con las anotaciones logradas con pelota en movimiento, siendo determinante en los títulos que ha conseguido con la escuela.
Fui goleador de liga 3 veces, gracias a Dios. 2 de infantil y 1 de baby. En el paso por la escuela he conseguido 4 títulos, más de 200 goles y pues me siento muy agradecido y afortunado pues pertenecer a esta escuela. Felipe Mosquera es muy buen jugador, ¿no? Tiene mucha técnica, en los partidos difícil aparece y tiene una condición enorme. Es un volante 10 que me genera también mucha confianza a la hora de un pase, un filtro o algo, para que me ponga a definir o algo así. Ese man donde te pone el ojo, pone la pelota, tiene una calidad de juego increíble. Ese man es bien bueno en la cancha y bueno afuera. O sea, ese pelado lo veo para grandes cosas hoy. Y yo pienso que el nivel que él tiene no lo tiene cualquiera, definitivamente. Pero no obstante ser un goleador por naturaleza, con el transcurrir del tiempo, sus entrenadores en la Sarmiento Lora lo fueron ubicando como volante. El profesor Cortés en la categoría infantil me vio que era un jugador muy técnico, que iniciaba muy bien las jugadas, que iniciaba muy bien de atrás, un buen remate, un buen pase, gol. Y creería yo que es un jugador fundamental. Particularmente me sorprende que cuando no tenemos la pelota es el primero que está pendiente a hacer una cobertura, a estar pendiente de un relevo. Es muy servicial, con y sin el balón en el equipo. Un jugador de muchas capacidades, mucho talento de parte de Dios para él. Y aparte de destacarse en la cancha, Felipe también es eficiente en las aulas en su colegio. Estudio en el colegio INEM, estoy en el grado 10, pues me va muy bien. Ocupo los primeros puestos siempre, pues en el colegio juego en la selección, que jugamos el torneo Supérate, intercolegiado. Después de ser parte de la selección Valle Prejuvenil en el 2017, Pipe espera que su rendimiento le permita defender nuevamente los colores de un seleccionado, pero por ahora se encuentra enfocado en alcanzar sus metas con la Sarmiento Lora. Pues la escuela representa para mí algo muy grande porque desde niño me acogió de la mejor manera, me brindaron el apoyo, todos los profesores, los directivos, muy buenas personas conmigo y pues me enseñaron mucho de sus valores. Espero con la escuela o con la categoría sub-17 ganar todos los títulos que se puedan y así tener un cierre de la mejor manera con mi proceso de formación en la escuela. A la señora María Clara y al presidente Alberto José, pues, y a todos los directivos de la escuela, decirles gracias por todo su apoyo que me han brindado. Disfrutando siempre de lo que más le gusta hacer. Pues para mí el fútbol es mi vida y pues aspiro con el fútbol llegar muy lejos para ser un jugador profesional. Y llegamos al final de otra emisión de Sarmiento TV+. Siempre quedo así. Aquí durante estos 60 minutos entendemos por qué los sueños aquí se hacen realidad y por qué vale la pena obrar con honestidad. ¿Y por qué quedas triste, Ricardo? Triste, se va. Yo quedo muy rápido. Feliz y optimista. No, pues se va muy rápido. Sí, está en bien. Este programa veo fútbol, veo arte, veo alegría, veo gente que tiene necesidades y después llegan y se disparan. Una cantidad de cosas hermosas que suceden en Sarmiento TV+. Así es. Pero les he inyectado, eso sí. Por eso queremos que usted también haga parte de la gran familia Sarmiento. Aquí en este teléfono, mira, márcalo de una vez, 886-2500, extensión 3, ¿correcto? O métete a la página www.escuelasarmientolora.com. Ahí encontrarás el paso a paso para que puedas pertenecer, sin duda, a la mejor escuela formativa del país. Y también lleves el sello Sarmiento, el sello que te va a caracterizar como un gran jugador, como una gran persona, como un elemento que le va a aportar a la ciudad. Tendremos sorpresas, porque dentro de poco este sello Sarmiento estará en Rusia. ¿Por qué? Porque nos vamos para Rusia gracias al apoyo de la Escuela Sarmiento Lora y de la Fundación Sarmiento Palau. ¡Voy para Rusia! ¿Ya, cara? ¡Ay, quiero ir a Rusia! ¡Ya, dijeron que sí voy a Rusia! ¡Voy para Rusia! ¡Voy para Rusia, señores! ¡Chao! ¡Voy para Rusia! Ricky, ¿y el picadito? ¡Ay! Me voy al picado y después voy para Rusia. Nos fuimos. ¡Chao!
quisiera subirme una estrella y volar hacia el cielo, tomarla en mis manos y jugar con ella, reír como tontos de esta fantasía. Miradas de locos, de amor, una risa que estalla, el rayo de sol que ilumina la playa, que guarda el secreto de un llanto sin dolor. Amar, 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 amar. Amar, 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 amar. Y seguir sintiendo la dicha de adorarte, amor. Que si estoy loco, 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 loco por ti. Si he metido la luna en tu cuarto y en la noche una ola que te baña a ti. Loco, amar, 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 amar,